No dejes que tu pasado determine tu futuro. ¿Alguna vez te has sentido estancado en una o varias áreas de tu vida? Creo que esa sensación de estancamiento es una de las peores que podemos experimentar y de las más frustrantes. No hablo aquí de promesas que estamos esperando y que tardan en llegar, o cosas que estén fuera de nuestras posibilidades. Estoy hablando de esas decisiones que tomamos de no hacer lo que sabemos que deberíamos hacer, y al revés, las que hacemos aunque sabemos que no deberíamos y que nos han llevado a vivir en un desierto. Este es el reproche que encontramos en las Escrituras, en las que el autor de la Epístola a los Hebreos dice: «Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido». Básicamente lo que les está diciendo es: después de tanto tiempo en la fe, deberíais ser ya líderes, pero aún sois bebés espirituales. ¡Auch! Eso duele, y estoy convencido de que probablemente tendrás algunos aspectos en tu vida en los que estas palabras resuenan contigo. Es posible que también te acuses en cierta manera del poco avance que has experimentado en ciertas áreas y que sientas que has sido negligente. En esos momentos es fácil caer en la acusación, en la condenación y, como consecuencia de ello, estancarse aún más. Sin embargo, si bien es cierto que a veces necesitamos escuchar y recibir estos pellizcos de realidad, hay una clave que quiero compartir contigo. Hay esperanza para ti. Sí, es verdad que, por ejemplo, podrías ser quizá ya un maestro de la Biblia, pero que apenas sabes nada de ella, o que podrías haber hablado ya a muchos acerca de Jesús, pero que nunca te has atrevido a dar el primer paso. Pero hoy es el día para empezar a cambiar eso. La Biblia dice: «Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús». Querido amigo, no dejes que tu pasado determine tu futuro. Hoy es el día para empezar a crear un nuevo futuro, para corregir errores y avanzar con fuerza y determinación hacia tu destino. Nunca es demasiado tarde, aunque el enemigo te quiera intentar convencer de lo contrario. Solo da un paso en la buena dirección hoy, y mañana da otro, y pasado mañana da otro más, y verás dónde te llevarán esas pequeñas buenas decisiones diarias. Creo que vas a experimentar un renuevo en tu vida como nunca antes, y lo creo porque eres un milagro, y yo soy tu amigo Christian Misch. Hola mi querido amigo, mi nombre es Christian Misch, autor de Milagro Cada Día. Como ya sabes, estoy aquí cada día contigo en este programa que hemos llamado Eres un Milagro. Forma parte de un Milagro Cada Día. Si quieres puedes suscribirte al canal de YouTube, y si quieres puedes recibir el email diario, si no lo recibes ya. Puedes suscribirte en el enlace que encontrarás debajo y así lo recibirás cada día, y pequeños regalos y pequeñas cosas. De todas formas, mi querido amigo, estoy súper contento de estar contigo cada día, de poder hacer esta serie en la que estamos avanzando, estamos viendo, de hecho estamos hablando esta semana acerca de los tiempos. Estamos viendo pues cómo estábamos viendo un poco cómo los tiempos de Dios son diferentes a los nuestros, cómo la importancia de aprovechar bien el tiempo, de estar bien atento al Espíritu. Y hoy, de hecho, me gustaría hablar contigo acerca de algo. Bueno, ya has oído, ya has escuchado el milagro de hoy. Y seguramente que te habrá pasado a ti el hecho de sentir que estás retrasado en cosas. Pero no retrasado porque los tiempos, el Señor, quizás sus promesas, pues quizás han tardado más de lo que esperabas. No. Sino me refiero a que quizás tú has tomado decisiones que no tenías que haber tomado, o no has tomado las que tenías que haber tomado, y al final pues estás estancado y no sabes ya muy bien qué hacer. Quizás, no sé, hay diferentes situaciones. Quizás deberías, sentías que en tu corazón el Señor te estaba llamando a hacer un paso e irte a un sitio, o empezar a ayudar en este ministerio, o empezar a hacer esta otra cosa. Quizás no lo has hecho y ahora estás un poco como en tierra de nadie, no sabes muy bien cuál es el siguiente paso, estás espiritualmente quizás no demasiado bien, quizás pues eso, incluso con la lectura de la Biblia, llevas tiempo que no la lees
y no sabes muy bien qué hacer, sientes quizás culpa. Y al final es un poco como lo que veíamos en el pasaje del milagro, ¿no? Cuando el autor de Hebreos dice, pues, debiendo ser ya maestros, todavía sois bebés espirituales. Y a veces nos pasa que nos sentimos que ha pasado tanto tiempo quizás desde que conocimos al Señor o desde que tuvimos esa idea para desarrollar ese proyecto, para abrir ese negocio, para hacer algo, cosas que sentimos que quizás Dios nos inspiró, pero que luego miramos y decimos, pero si han pasado meses, han pasado años y no he hecho nada. Y a veces la culpa nos quiere atormentar. Y ¿sabes? Yo estoy convencido que cuando el autor de Hebreos escribió a ese grupo de cristianos, no era para acusarles ni para condenarles. Nunca la palabra de Dios viene para acusarte y para condenarte, pero sí para hacerte ver la realidad y para, pues, darte un pellizco, en cierta forma, y animarte a que, pues, sabes, de alguna forma, a hacerte ver lo que está ocurriendo. Y a mí me ha pasado muchas veces, y de hecho me sigue pasando en áreas, y a veces yo creo que tenemos una tendencia humana cuando hay algo que no sale bien o hay algo en lo que no estamos haciéndolo bien, enseguida nos quiere venir la condenación, la acusación, es decir, esto es un fracaso, no valgo para nada, ¿sabes? A veces nos quieren venir esos pensamientos. Y quizás en otras áreas estamos muy bien, pero en ese área no, y entonces pues nos acompleja, nos frustra, nos... Entonces, mi querido amigo, hoy te quiero animar primero. La primera cosa es que realmente, ¿sabes? Es importante que eso que quizás no has hecho, ¿sabes? Generalmente lo que suele ocurrir, que yo he ido también pues comprobando en mi caminar espiritual, es que cuando el Señor te va mostrando cosas y no actúas en base a eso, pues de alguna forma deja de darte nuevas indicaciones, porque ya tienes indicaciones hasta que las pongas en marcha. Y eso es lo que nos cortocircuita en cierta forma. Entonces, mira, cuando tú recibes eso, no lo haces y encima la vergüenza, los complejos, la inseguridad te lleva a estar incluso más bloqueado, pues al final es un bloqueo total. ¿Cuál es la solución? Pues en aquello que sabes que el Señor ha estado mostrándote en tu corazón, esas cosas que sientes que tenías que haber hecho o que sientes incluso ahora, pues tengo que invertir más tiempo en leer la Biblia, por ejemplo, tengo que pasar más tiempo por la mañana antes de irme al trabajo, pues 10, 15 minutos abriendo mi corazón, hablando con Dios en ese lugar secreto, necesito hacer esto. Pues todo aquello que sientas que realmente Dios te está llamando a hacer, hoy tienes la oportunidad de empezar a hacerlo, ¿sabes? Hay una clave aquí y es que el pasado es pasado. Y sí, es verdad, quizá ahora podrías ser Billy Graham. Podrías estar aquí, pero la verdad es que quizás estás aquí. Entonces, lo primero es que tienes que ser consciente de que estás aquí, si es tu caso, claro. Tienes que ser consciente de dónde estás y dónde el Señor te está llamando a estar. Y sencillamente no te acomplejes o digas, ay, tenía que haber estado, no lo he hecho, soy un fracaso, porque eso no sirve para nada, sino al contrario, que esto te ayude a decir, vale, pues entonces a partir de hoy voy a tomar la determinación de cada día dar un paso en ese hacia esa dirección. No hace falta, por ejemplo, con el ejemplo de la Biblia, si llevas años que quizás no has tenido una lectura realmente fluida, si casi no has leído la Biblia, eso no quiere decir que ahora tienes que recuperar el tiempo perdido, tienes que dedicar 20 horas al día, porque eso no es práctico, no puedes hacerlo realmente. Quizás puedes hacerlo 2 días, al tercero estás ya pues viendo series y haciendo cosas porque no puedes aguantar. Entonces la clave aquí está en dar pasos, en que hoy puedas empezar a dar un paso en esa dirección. Y a veces no valoramos los pequeños comienzos y no valoramos los pasos y no valoramos esos pequeños hábitos, pero sabes que la vida está compuesta de hábitos y al final cuando tú empiezas a adoptar un hábito, incluso aunque sea, yo qué sé, déjame ponerte otro ejemplo. Yo recuerdo cuando leí el libro de Eric Serralle de Conexiones Divinas, pues era un tiempo de mi vida en el que estaba muy saturado, pero realmente me propuse cada día en el transporte público aprovechar esos 15 minutos que tenía en una parte del transporte público cuando iba en metro para leer pues siempre un capítulo o algo así, más o menos unas cuantas páginas de ese libro. Al cabo de 3 semanas me leí el libro entero. Porque al final, pues a veces pensamos en cosas e intentamos dar grandes pasos y queremos leernos 10 libros, pero no hace falta.
empieza a leer 3 páginas hoy. Y mañana lee otras 3 páginas. Empieza a leer pues una pericopa, ¿sabes? Una pericopa, para, pues, si no te suena, en la Biblia es uno de esos fragmentos en los que ves un título y tienes una historia. Por ejemplo, la parábola del sembrador. Pues eso es una pericopa. Pues es un fragmento de capítulo. Pues puedes aprovechar para leer quizás cada día un fragmento de capítulo. No es algo que te implique un cambio radical, no tienes que aprovechar los 10 años perdidos, pero te empieza a ayudar a dar pasos. Y cuando empiezas a dar pasos, al final, mi querido amigo, nunca es sabio intentar ver tu pasado y dejarte condicionar por tu pasado. El pasado, pasado está. Lo importante ahora es aprender de esto para empezar a dar los pasos correctos. Y te quiero animar a que en este día, si has perdido tiempo en muchas áreas, no te culpes y no te condenes y no te acuses, sino a partir de hoy, pídele al Señor y empieza a dar pasos para saber qué es lo que tienes que hacer para restaurar esa relación, para restaurar, por ejemplo, la relación con tus hijos, para empezar a hacer lo correcto en cuanto a leer las Escrituras, por ejemplo, formarte más o pasar tiempo con Dios, o empezar a invertir un tiempo para ayudar en ese área que hace años quizás que tienes esa idea pero que no la has hecho, o ese negocio o esa idea que Dios puso en tu corazón y que no has realmente actuado. Pide al Señor sabiduría, empieza a dar pequeños pasos cada día y empieza a moverte en esa dirección. Como dice el versículo también que te he mencionado antes, y de hecho voy a leerlo. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Olvidando lo que queda atrás, me extiendo a la meta. Mi querido amigo, olvida el que quizás, como decía el autor de Hebreos, el que quizá ahora deberías ya ser un maestro. Es verdad, quizás, pero olvida eso y sencillamente hoy empieza a caminar y dentro de un cierto tiempo llegarás a ese nivel. Habrás tardado más tiempo, pero habrás llegado. Si no das pasos hoy, no llegarás nunca. Así que te quiero animar a que no te dejes acusar ni condenar, no dejes que la vergüenza te ate, no dejes que los complejos te... Porque todo eso son estrategias que el diablo usa para bloquearte y atarte. Sencillamente, quítate de todo ese peso, olvida lo que queda atrás y sencillamente empieza hoy a caminar, empieza a dar pasos y empieza a ir hacia el destino que Dios ha preparado para ti. Voy a orar por ti. Señor, te doy gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Te doy gracias porque en nuestra imperfección tú obras perfectamente, Señor, y porque tú nos hablas y porque nos muestras qué hacer y cómo hacerlo. Señor, nos llenas de tu Santo Espíritu. Y quiero pedirte que cada uno de mis amigos y de mis hermanos que está viendo ahora este programa, que cada uno de ellos pueda ser lleno de tu presencia, lleno de tu Santo Espíritu, que cada uno de ellos pueda experimentar tu amor de una forma especial, Señor, y que cada uno de ellos pueda sentir esta libertad divina para sencillamente avanzar en tu reino, avanzar en todo lo que ya has puesto en sus corazones para empezar a desbloquear áreas que les estaban bloqueando y haciéndoles sentir culpables y haciéndoles sentir mal. Te pido, Señor, que puedan hoy empezar a respirar otra vez ese aire fresco del cielo, ese renuevo, Señor, de saber que tú estás con ellos y que tú sigues llamándoles a lo que ya les has llamado en el pasado, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Señor, y que en ese renuevo puedan empezar a dar pasos sin culpabilidad, sin condenación, sencillamente como niños, pues realmente que podamos dar pasos, avanzar y tener esa nueva perspectiva, tener ese renuevo y ver cómo tú nos guías y nos ayudas a seguir creciendo en el nombre de Jesús. Te doy gracias por todo y te pido que cada uno de ellos sea bendecido en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Mi querido amigo, que el Señor te bendiga grandemente, que tengas un día extraordinario y te veo mañana en este programa. Un fuerte abrazo. Adiós.